Y una joven se encuentra en estado crítico en el hospital Ney Arias Lora luego de que fuera rociada con ácido del diablo en un hecho ocurrido en la comunidad de Valiente, en Boca Chica. Se trata de Judith Esther Valerio Saldaña, de 35 años, quien resultó con el 30% de su superficie corporal con quemada de segundo y tercer grado. También la madre de esta resultó con quemaduras leves. Mi hija y yo estábamos sentados en la galería con el niño y yo le dije que fuera a comprarme un picapollo. Ella se paró y fue al aposento a buscar el dinero. Cuando ella estaba buscando el dinero, llegó un hombre bajito, vestido de negro, y dijo, ¿y Judy? Ella ahí mismo salió, sacó la cabeza, llegó hasta la galería y ahí mismo hizo con un pote pan y lo oprimió. Ya, y yo salí atrás, huyendo atrás de él, y no lo pude localizar ni lo pude hallar. Saldaña pidió a las autoridades atrapar al responsable del hecho, ya que tiene mucho temor de que pueda seguir agrediendo a su familia.